¡Cojones! Bienvenidos al capítulo número 23. Hoy tenemos al señor Calvo Rodrigo Rodríguez. Ya no estoy tan calvo. Uy, tío. Casi voy a decir otra vez tu sí, segundo sí. apellido, Chicos, fuera de cámaras he decidido que voy a hacer una cosa. A ver, hostia, qué os parece. Está calvo, ahora es el Folagor. Folagor está muy calvo. O sea, además tiene una cabeza todo rara, lo has visto. Sí, pero, ¿Viste el clip de ayer que le salió un anuncio de Pantene o algo así? Qué clave, qué clave. Este, chicos, muy calvo. Algún día grabaré con Folagor, creedme. Algún día grabaré con Folagor. Bueno, fuera de cámara se me ha ocurrido la brillante idea, chicos, que muchos me lo habéis estado dejando en comentarios de vídeos pasados. Si me paso, porque hoy toca medalla de gimnasio, la cuarta. Si me paso este gimnasio sin perder ninguna vida, me voy a poner una vida por cada medalla que consigamos. Es decir, que si me paso este gimnasio sin perder ninguna vida, tendría 9 vidas, lo cual sería clave. Pero soy bueno, tu intérprete para los... Para los sordomudos. Bueno, te voy a enseñar mi equipo porque no sé cuándo te has quedado atrás. Bro, escúchame. Edu, ¿vas al día? Voy al día. ¡Vas al día! ¡No! Yo solo digo que Vidi ahora mismo es el dios. Ya. Bro, Vidi, viento 2 de ataque. Salmuera, puya nociva, fuerza. Si me acuerdo que te salió y dijiste... Ya, es que te di Ursa, no, pero Ursarin, pero, además, Ursarin, bro, es la pobre. Habilidad, anula el efecto secundario. No me pueden dormir, no me pueden paralizar, no me pueden quemar, no me pueden envenenar. No. Sí. Efecto secundario. Es que un efecto secundario es eso. Ya, pero dormir sí pueden porque es el efecto primario. Claro, pero por ejemplo. Pero un yo qué sé, un Ascuas no te puede quemar porque es efecto secundario. O un... ¿Sabes a qué me refiero? Sí. O un Pokémon que tenga electricidad estática no me puede quemar. O eso sí. Yo creo que eso también es secundario, Joder, pensé que se había dado la vuelta. Madre mía, pues no tengo cura de los Pokémon, Aquí ayer dije, bro, cada vez que digo que no sea legendario, pum, legendario. Me sacaron un Regirock, sí, en verdad, lo vi. Iba con Edu, y Edu, tipo lucha, fácil, sencillo. Hostias, tres Pokémon, a ver qué tienes. Tentacruel, hostias, bueno. Bro. Agua veneno, no pasa nada. Tentacruel puede ser potente, pero realmente está en el 24. Cuidado porque no me quiero extra levelear. Bro. ¿Tienes aquí tu móvil? No. Bueno, pues ahora lo vemos, ahora lo vemos. Bro, yo que tú cambiaba, Escúchame, ¿te hace... Veneno gana psíquico, sí, perdón. A ver, no, psíquico gana veneno. No, veneno sí. gana psíquico. No, psíquico gana veneno. Psíquico gana veneno. Pero, ¿es más rápido que tú? No, ni de coña, Edu es súper rápido. Ah, vale. Edu es muy rápido. Yo creo que veneno gana. No. Ah, no, es verdad, psíquico gana veneno. Psíquico, tienes verdad. Veneno gana a hada. Tienes es verdad. Es que es hada eso. Tienes verdad. O sea, tienes razón. Escúchame, tienes razón. Te llega a haber hecho un ataque veneno y te hubiese matado. Que me baja velocidad, precisión. Nah, pero esto tiene 100%. No. Con Edu voy mucho. Te la juegas muchísimo. Edu es muy ofensivo, bro, y muy defensivo, Que te llega a hacer algo veneno y te mata. Porque es. Está ya, a eso favor es y. Eso es verdad. Lo juega muchísimo, No pasa nada, nivel 31, vale. Chat, ¿me podéis poner, por favor, Adiós. A qué nivel está el líder del gimnasio? Porque es que tengo que luchar con los súbditos también. Estoy con zanahoria. Liquitún. Próximo random lock, diamante y perla. A mí el perla es mi juego. Diamante y perla. Favorito. Venga. Es lo mi veo. Favorito. Lo veo. Pero ¿por qué no cambias? Porque es tipo normal. Bro, pero que tienes el Pokémon a 48 PS. Da igual, pero un llave cross se le mata de una. Imagínate que tiene banda focus, 31, la aguanta. 31-32. Máximo 32, Joaquín, en este juego es 32. Bro, te lo dijeron ayer. Es verdad, me lo dijiste. También el puto vídeo, te lo dijeron. Es verdad. Ayer. Registeel, ya empezamos. Solo me saca legendarios. En verdad, Registeel, puedo seguir luchando. Ya, pero que tienes 48 peces. Pero voy a ser más rápido. No hay capítulo en el que no me saquen un legendario. Ah, que sigues. Claro, bro, calcinación fuera. Registeel era el enemigo del Heart Gold, ¿os acordáis? Calcinación y se va fuera. Lo mata carbón, de una. Tienes carbón. Y le saco 6 niveles. 5, perdón. Te lo va a aguantar. Tú. No me lo va a aguantar ni de coña. Hostia, pues me lo ha aguantado muy bien, Dragolento, vale. Dragolento me quita mierda. Quita 40 veces, ¿no? No. Eso es. Garra dragón. Nada. No, garra dragón no. ¿Qué era lo que quita 40 PS? Furia dragón, vale. Es tipo acero. Realmente Vidi también, porque le hago sable místico y fuera. Que vale, que es más físico, pero es que el ataque especial también lo tiene alto, tío. Es que claro, ponemos 100, pero tiene 54. A nivel 30, bro. 54 es una mierda. Lo mismo que Santo. Ya, pero Santo es una segunda evolución. Menos que Non. Casi lo mismo que Edu. Casi lo mismo que Laura. Bueno, Laura está mamadísimo también. Lo que pasa es que no tengo PS. Le podría hacer un palmillo y le reviento también. Pero voy a sacar Vidi ya que tiene. Bro, Vidi es muy defensivo. Vidi es como el tanque del equipo ahora mismo. Vidi es God. Yo estoy. Fuera bromas, Santo, has visto que tiene la habilidad de que le potencia por 2 el ataque físico. Santo también es God. En cuanto me evolucione a Infernape, va a ser una locura. ¿Cuál es el problema? Vení, Vidi, Vidi, Vinci. ¿Eso de qué era, tío? Vení, Vidi, Vidi, Vinci o algo así. ¿Eso de qué era? Que me suena. No sé. Venga, dale. ¿Cuál es el problema? Esto, debería matarle de una. ¡Ay, casi! Bueno, no pasa nada.
Rueda fuego, nada, no me quita nada. Menos mal que has cambiado, bro. Sí, porque Edu lo revienta. Edu Hostias. Le revienta. ¿Cuál es el problema de Santo, tío? Que cuando evolucione cambiará la habilidad. En Chimchar tenía intimidación. Intimidación. Evolucionó y se puso eso. Pero bueno, esperemos que la siguiente evolución también sea buena. Lo de que los Pokémon evolucionen y cambien de habilidad me gusta. En verdad está guay. Le da chicha. Lo que ya no me gusta es lo que hiciste tú, tío. Tú hiciste un random look que cuando te evoluciona el Pokémon no, cambia. Eso random es una mierda, fue, cabrón. Pero fue una locura, tío. Eso es una puta mierda. Una mierda, pero muy guapo también. A ver, está guapo, pero yo lo veo un mojonazo, ¿eh? Escúchame, yo me acuerdo de uno. ¿Qué era? Coño, mi inicial evoluciona a un Caterpie. No, ¿y cuál era el inicial? No me acuerdo. Claro, es que te puede evolucionar a uno que luego tiene que evolucionar. Luego el Caterpie me evoluciona al 12. O sea, literalmente mirando lo que se tiraban todos evolucionando todo el rato. Estaba guapo. Pero está guapo, ¿eh? Capaz que lo hago alguna vez, tío. Estos son los camiones de cuando salía Mew en el Pokémon debajo. Sí, sí, sí. Vale, no quiero desbloquear ninguna cinemática. Quiero curar. Que por cierto, ya que está el señor Rodríguez Hernando y les sabe a las cosas, ¿Qué está pasando? Vamos a ver, Cloyster. Cabrón, te dije que lo mirases. Cloyster igual es bueno, ¿eh? Verdad, me acuerdo que te escribí un WhatsApp, bro. Mira, Cloyster es guapo, está guapo. Porque Santo, Non evoluciona el 36. Hostia. Santo evoluciona el 36. Igual lo cambiamos temporalmente, pero es que Santo tiene muy buenos ataques. Bro, Santo no, perdón, Non. Pero Cloyster, ¿a qué nivel evoluciona? Piedra. Pues no tienes piedra agua. Ya, pero vamos a ver los Pokémon nada más. No, pero tengo Cloyster y luego este que evoluciona ya. Este tal cual lo meta. Evoluciona ya. Lo que pasa es que bicho planta es un 4 al fuego. No, un 4 al volador. Y un 4 al fuego. 4 al fuego del volador. Fuck. No, olvídate. Chispazo, psicorrayos. No, ni lo mires. A ver, puedo meterlo y evolucionarlo. Ni lo mires. No cambia de tipo. Es el mismo tipo siempre. Es que no sé ni a qué evolucionar. O sea, no sé ni cómo es. Es una patata. Chicos, seguro que Luis evoluciona por... Buah, defensa especial 16. Nada, fuera. Que tiene que evolucionar. Y a Lillipep le meteremos más adelante. Le meteremos más adelante. Pero ahí están los muertos también. Sí, es que me da pereza hacer dos cajas, bro. Pero le meteremos en cuanto se pueda subir al 40, que es que Lillipep cuando evoluciona a Noxion... Evoluciona al 40, tarde. Sí, muy tarde, tío. La segunda evolución es por amistad, la del bicho ese, va, pues olvídate. Vale, Rodri, llega el momento. Llega el fucking momento. Oye, pero chavales, ¿y Cloyster cómo evoluciona? Piedra, te estoy diciendo piedra agua. 100%. 100%, lo vi el otro día. Es que si no, pero en blanco rentaría. Y negro. Sí, si no rentaría. Pero Rodri, 3, 2, 1, le metemos. ¿Qué es esto? Esto es el gimnasio ya. Ah, no, esto no. ¿Dónde era el gimnasio? Piedra agua. Sí, es que era piedra agua. Piedra agua 100%, ¿eh? ¿Dónde era el gimnasio? Chicos, a la derecha, ¿verdad? No tengo ni idea. ¿Dónde verga era el gimnasio? Aquí no. Ah, no, es aquí abajo, es aquí abajo. Tremendo gimnasio. Muy no, creo que es. Bro. Chicos, ¿dónde era el gimnasio? Bro. ¿Has atrapado aquí? Sí, ya he atrapado en todos los lados posibles. ¿Aquí? En todos los lados posibles. ¿Qué te sale aquí? No me acuerdo. O el Sewedle o el Pidgey o. ¿Dónde verga estaba? Hermano, abre el mapa. ¿Abre el mapa? Tengo mapa. Tengo el mapa, chicos. Arriba a la derecha. El mapa. Soy el mapa. Aquí. Ahí está. Te están diciendo que arriba a la derecha, ¿eh? Y yo de Joaquín me fío. Azum. Da igual. Yo me fío de Joaquín. Si Joaquín lo dice, vamos para allá. Pero te has metido el mapa para nada. Pero para nada, ¿eh? No me acuerdo dónde era el gimnasio, ¿eh? Aquí. Aquí, vale. Hostia, qué casualidad. Hostia, hasta aquí está mi abuela, chaval. Genchis, encantado de conocer al señor Jacón. Yo me llamo Genchis, soy el equipo Plasma. Vengo a llevarme los súbditos gracias a cuidar... Oh, no me lo agradezcas. Resulta que tus coleguitas se han dedicado a ir por ahí robando Pokémon. Oh, me temo que ha tenido un terrible malentendido. Lo que nuestro grupo hace es liberar a los Pokémon que han caído en malas manos. No, si fuera fantástico. Mira, yo puedo ser un poco bruto, pero siempre digo lo que hay. Tú, en cambio, sueltas tu discursito de que queda muy bien, pero se te ve más falso que un billete de 25. ¿Cómo llamas tú a eso? Verás, resulta que... Buah, chicos, mucho texto. Básicamente, Genchis quiere venirse a llevar todos los Pokémon. Lo de siempre. Dime que no hay pelea tocha. No, vale, perfecto. Vaya faena. Vale, le hemos salvado y ahora quiere luchar con nosotros. Es que, chicos, me he dado cuenta que el Pokémon blanco y negro está muy guapo, pero tiene mucho texto. Tiene mucho texto, ¿eh? Hombre, muchísimo. Se supone que es el con el que mejor historia tiene. Sí, pero, tío, es todo el rato lo mismo. Genchis quiere liberar el equipo Plasma, que son buenos, pero en verdad son malos. ¡Uy, tú me vas a dar una agüita fresca! ¡Dame una agüita fresca!
¡Vamos! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Me viene de locos. Me viene de locos. Vale, antes de empezar, ya que el máximo es 32, voy a empezar con uno que esté un poquito más bajito, como por ejemplo Santo. El Santo tiene muy buenos ataques, ¿eh? Vamos a recordarlos, que no me acuerdo. Tenía agua, fuego, bicho, le puse bicho y le dejé come sueños porque como Miguel puede dormir en caso de que cambie o lo que sea, mira, lo dejé porque era mejor come sueños que el eco metálico ese que tenía. Vale, ¿cómo es este gimnasio? Ahí. Vale, sencillo. No sé cómo es este puzzle, ¿eh? Me acuerdo de este gimnasio, tú. Me acuerdo de este. Entonces sí que lo he jugado. Yo no me acuerdo nada de este gimnasio, ¿eh? No, vale. Pero bueno. ¡Ay, sí! Me acuerdo que aquí en el original te sacaban a Excadrill y todos estos. Creo que sí, creo que sí. Tanto no llego. Pero me acuerdo de los... Me acuerdo. Bueno, a ver si no me sacan un legendario. Tiene dos. Yo buscando tu gracia. Juntail. ¿Qué es Juntail? Hostia, este es eléctrico agua, ¿no? No, agua puro, ¿no? Agua puro, este es como el Electros o algo así. No, es agua puro. Agua puro 100%. Pues realmente no le puedo hacer nada. Vamos a probar zumbido. Está a nivel 29. Cambia, probemos bro. Zumbido. Cambia, bro. Cambia, probemos bro. Zumbido. A ver, mete un hidrobomba y te mata. No, pero no va a tener ataque tipo agua, ya verás. Nada, quita muy poco. Bomba ígnea, ¿ves? Me mete fuego, brother. Me mete fuego. Qué putada que no tenga absorción de agua. Bueno, ya sabemos que tiene fuego. Es que soy tonto, tío. Tengo la MT de onda voltio y no se la he puesto a nadie. Porque contra agua no tengo nada. Contra agua no tengo literalmente nada. Laura, en verdad lo mejor es Laura porque es tipo agua. Tampoco. Vamos con palpeo. Con palmeo. No, contra volador. ¿Por qué? Porque puede paralizar. Palmeo es la hostia, ¿eh? Palmeo es la hostia. Chat, ¿Zekrom o Reshiram? Yo prefiero a Zekrom. Pirotecnia, joder, tiene solo ataques de tipo fuego. ¿Te puedes creer que no sé quién es Zekrom ni quién es Reshiram? Bro, los dragones blanco y sí, negro. Pero no sé quién es quién. Ah, Zekrom es el negro y Reshiram es el blanco. Vamos con Palmeo. Yo creo que Palmeo le va a quitar bastante. Cuidado, los Pokémon al nivel bueno, de Aerochorro, aero. Me lo llega a hacer. No, pero Aerochorro no es agua, es volador. Yo pensé que Aerochorro. Ah, aero, es verdad. Claro, yo pensé que Aerochorro era agua. Vale, Palmeo. Ah, bueno, ha sido crítico. Cuidado con Laura. Cuidado. Cuidado, vamos a seguir con Palmeo. Vamos a seguir con Palmeo. Pirotecnia, nada, pirotecnia me quita mierda. A mí me gusta más Zekrom. Yo soy más Team Zekrom. ¿Tú qué prefieres, brother? Es que Zekrom es... Me da igual. Zekrom creo que es eléctrico y Reshiram es fuego. Sí, pero es que no me... O sea, es que os lo digo en serio. Yo el blanco y negro me lo pasé, pero ni me acuerdo. O sea, fue como un... Pasármelo por pasármelo. O sea, no le tengo nada de cariño al blanco y negro. Y luego estaba el... Kyogre no. ¿Cómo se llama el que...? La mezcla. No, tío. ¿Cómo se llama? Está Zekrom, Reshiram... ¿La mezcla? No, y el que está en medio, que no me acuerdo cómo era, tío. Que es como una fusión, ¿no? No sé si es una fusión, pero salió en Pokémon GO hace poco. Ah, coño, le tengo yo Shiny. Ese. Idea. Ese. Kyurem, coño, Kyurem, eso, joder. Kyurem. Ese Pokémon me gusta también. Kyurem me gusta más que Zekrom y Reshiram, ¿eh? Es que... La verdad. Yo cuando... Claro, tengo a Kyurem en Pokémon GO, pero se llama Cómeme la polla o algo así. bro, Omanite. Omanite, voy a seguir luchando. Agua roca, tengo lucha. ¿No tienes nada planta? Bueno, vale. No, tío, es que no tengo ni planta ni eléctrico. Tengo que meterme MTs, ¿eh? Ahora vemos las MTs. Los tres fueron solo un Pokémon. Sí. Sequía. Vale, me la pela, en verdad. Me la pela. ¿Qué no Pokémon odiáis más? ¿Pokémon que odiamos? Uf. No sé, ninguno, tío. Yo te diría Zubat. Zubat, bueno, por lo Pokémon Go, que sí. Era, tú. Huesomerán, madre mía, menos mal. No, Huesomerán no, ayer casi me mataron a Santo, ¿eh? Madre mía. Zubat. Yo qué sé, Rattata. Tío, Rattata creo que es el Pokémon más inútil. Yo creo que todos los que te salen al principio del Pokémon. Seguro que algún Pokémon dan de estos nuevos. Alguno de los nuevos. Hostia, ya ves. Bro, el que dijiste es que ayer justo edité el blog de la Japan. El que dijiste de. El Motomami. Un motor. No tiene sentido. Ah, y una moto. Es que sí, los nuevos son una mierda. A mí todos los Pokémon nuevos no me gustan. Ni uno, ¿eh? Pero no hay ni uno que digas, bueno, te lo paso. No, ninguno. Bueno, vamos a ir con Miguel, que es en muy sol, rápido. En Sol hay guapos. Hasta vale. Sol te lo paso. Es que después... Después no te lo paso. Después ya no te lo... Bro, a la derecha, a la flecha sí, verde. Sí, pero que podría haber no luchado. ¿Algo no. así? Ah, vale, que no hay más por aquí. Vale, vale, vale. Es verdad. ¿Pero por qué vas despacio? Por si te caes. Sí. Si no, no me puedo caer. Ah, vale. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Has muerto, literalmente. En plan. Yo que sé, a lo mejor sí. Pokémon favorito, el mío Charmander. ¿Pero dónde vas? Se puede ir por aquí también, es que no sé por dónde es. Vale, pero pongamos que subo. Claro, prueba, tío. Que no sé, a mí esos puzzles están ¿ves? Raros. Aquí no hay nada. Bueno, sí. No hay nada. No, tío, y voy a tener que luchar. No tendría que haberte hecho caso. Ah, sí.
Ah, no. No, pero aquí salgo. Hostia, qué fail, lo siento. Sí, pero le esquivo, le esquivo, le esquivo. Así reinicio y no tengo que luchar contra él. No sé si reinicia, ¿eh? Sí, 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 hombre, siempre se reinician los puzzles. Hostia, ha sido fallo mío, lo siento. Que. Onda Voltio, hostia, es verdad. Le voy a meter Onda Voltio ya a alguien, a quien sea. ¿Quién es el Pokémon que tiene más ataque especial? Lo voy a ver. Necesito, un ataque eléctrico. A mí, yo tengo el juego de Escarlata. ¿Lo tienes? Sí. Hostia, yo no. Y literalmente es el único que se puede salvar. Los demás starters me parecen. El pato es un loco, es una loca del coño. En plan, va como. El Quagsire, parece, ¿no? ¿Se llama Quagsire? ¿Quagsire? ¿Sí? Sí, 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 sí. El pato ese. El pato. La evolución me parece una mierda. Y luego el cocodrilo también me parece una mierda. Pero entre los tres, ¿cuál prefieres? El gato. Yo el pato, tío. No sé, me hace gracia. Pues el pato de la evolución es una mierda. Eso dicen. Pero ¿cuál es, no más bonito, cuál es el mejor, en plan, en cuanto a lucha o estadísticas y tal? ¿Cuál crees que es el mejor? Para mí el planta. Bro, le voy a quitar dragón aliento, es una mierda de ataque y para dragón ya tengo viento y hielo. Voy a poner Onda Voltio porque es el Pokémon que más ataque. A ver, pero es que Onda Voltio, ¿para qué lo vas a usar? ¡No, no! Sí, sí, porque... Bro, Onda Voltio no es el que paraliza. Ya, pero ¿para qué lo vas a usar? ¿Para planta? ¿Y volador? Pues para planta y volador. No, planta no. Para agua. Para volador. Para agua. Agua no tengo nada. Pues para... Es que agua no tengo nada. Eso lo hubieses enseñado a otro. No, es que es el que más ataque especial tiene. Ah. Por eso. Y no, claro. Tengo tijera X, destello, Onda Voltio, infortunio, excavar, viento, hielo, mordisco. ¿Excavar? Excavar se lo voy a enseñar a alguien. Excavar es físico. ¿Tienes excavar y no se lo has puesto a nadie? Se lo puse a Noxión. O sea, a Noxión, joder, a Joaquín. ¿Tienes excavar y no se lo has enseñado a nadie? Se lo puse a Joaquín. A ver, ¿a quién se lo puedo poner? ¿Estás bobo? ¿Es físico? El físico, Vivi, 100%. Vivi, a tomar por culo. ¿Qué pasa con Vivi, tío? ¿Qué le quito? Porque claro, sable místico es especial, pero coño, es sable místico. Puya nociva es físico, es el único ataque físico que tengo. Fuerza, no se lo puedo quitar. Salmuera es físico también. No, salmuera es especial. Dale. Salmuera es especial. En verdad le puedo quitar salmuera. Tengo más ataques de tipo agua, ¿no? No sé. Pero realmente agua, ¿para qué? Para roca. Tengo para lucha. Fuego. Para fuego. Tengo. Para excavar. Excavar, claro. Vamos a quitar salmuera, chicos. Vamos a quitar salmuera, que es especial, y un excavar. Un excavar con típico de nada, fuerza. Nada, olvídate. Va a ser clave. Estoy pensando que de agua no tengo nada más. Pero realmente... de facto. Los mejores iniciales son los de cuarta generación. ¿Cuarta generación? Cuarta generación es... Chimchar. No. ¿Sí? Cuarta generación es... ¿Chimchar? ¿Qué es esto? Que no, cojones. ¿Qué va? Primera Charmander. Esta es quinta. Charmander. Totodile. No, Totodile. Madkip. No, Totodile. Eso es tercera. Joen es tercera. ¿Y cuarta? ¿Cuarta qué cojones? ¿Totodile es segunda? ¿Totodile es segunda, cabrón? Si no, es segundo. Sí. Piplup, coño, vale, sí. Cuarta es Piplup. Vale, sí, es verdad, perdona, tienes razón, es verdad. Para mí sí. Mejores iniciales, pues. Para mí, el mejor de los tres de esa generación es Piplup. Para mí, Piplup, el Empoleon me parece una locura, bro. Empoleon es God. Infernape es God. Bailiff no tanto. Torterra es verdad. Torterra es God también. Sí. No te lo voy a negar. La verdad es que sí. Sí. Esa generación me parece la hostia. Es más, yo lo estaba jugando hace poco. La tendré por ahí. Que me hace gracia porque en esa generación siempre la gente se coja los mismos Pokémon. Pero porque te lo pide un poco la ruta. El Luxray. Staraptor. Luxray lo coges al principio. Staraptor lo coges al principio también. Staraptor. Luego a lo mejor, en todo caso, Onix también. Porque te sale al principio un Golem. Onix te sale al principio, ¿sí? Y Geodude también. Sí. Es el primer gimnasio. No me acuerdo. Vale, Sil. Sil a nivel 30. Ah. A nivel 30. Cuidado, Cuidado porque ya empieza a ser. Bro, ¿sabes cuál es la hostia de Miguel? Tiene Hedor y Rodillo Púas puede hacer retroceder. Si ataco primero, le voy a hacer retroceder. No, es hielo, creo. Da igual. Pero si ataco primero, le hago retroceder. No, es por verlo. Hazle retroceder, no me hagas quedar mal. Ah, pues no es hielo. Ventisca. Nada, es acero. Evita el ataque. Vale, pero igualmente Ventisca quita un huevo. Aunque no sea eficaz. No te va a hacer nada. No, me va a hacer nada. Voy a ir con otro Rodillo Púas que retroceda. Ahora sí, no me hagas quedar mal. ¿Sil es hielo? Pensaba que sí le da hielo agua. Sil es agua, hielo, bro. Estamos en un random lock. Puede tener el ataque que sea. Que si no, sería poco eficaz. Ya, también es verdad. Me ha hecho Ventisca y me ha quitado eso. Es que a mí Ventisca me da miedo por lo del Gear Gold, tío. Te lo he dicho. No, mierda, le he dado beso amoroso sin querer. Bueno, da igual. No pasa nada, la evolución, vale. Me va a pasar rápido, lo paso rápido. Tío, va a ser un capítulo largo, pero me da igual. Quiero en este capítulo pasarnos el líder del gimnasio, ¡La puta madre! Quiero pasarme el líder del gimnasio, 20 chicos. Minutos de capítulo. Capítulo largo, pero se pasa el líder del gimnasio. Cine, señores. Ya verás, siempre me pasa últimamente que... A ver, ¿cuál coges?
Este. No, yo diría el otro, ¿eh? Los bueno, Pokémon no, del gimnasio. De arriba, ¿no? No lo sé. Los líderes del gimnasio. Los líderes del gimnasio, que son. ¿Ah? Ah, mira, es este ya. Este es el líder del gimnasio, porque es que es un cubículo. Los líderes, o sea, los gimnasios que los entrenadores son buenos, el líder del gimnasio es una patata. El último entrenador del gimnasio fue súper fácil. Pues este va a cambiar. Puede ser. A ver, ¿qué tienes? Ahora me saca algo increíble que te juegas. Me va a sacar algo increíble. Bueno, Hitmonchan, nada, sin más. Bueno, soy acero, cuidado. Hitmonchan a mí siempre me ha dado mucho miedo porque puede tener puño. Puño, todos los puños. Puño fuego. Puño hielo. O sea, de todas las evoluciones de Tiroge, creo que Hitmonchan es el mejor. Es que. Creo que es el mejor, ¿eh? Es que no sé por dónde te salía Hitmonchan. Sí, sí, sí. Creo que voy a ser más rápido, lo voy a dormir y voy a cambiar. O te pego una hostia. A ver. No, voy a cambiar. Es que le duermo y cambio. Ah, vale. Vale, bien. No, Miguel es muy rápido. Vale, Vivi tampoco le podemos sacar porque es tipo normal. Vale, puedes hacer radio púas. Pero le voy a quitar muy poco, ¿no? No sé, es neutro. Vamos a probar. Es que, tío, se despierta muy rápido últimamente, con beso amoroso. Vale, quita mierda. ¿No es muy eficaz? No. Ves, se despierta, el hijo de puta. Es que el dormir. Ah, ya ha retrocedido porque. ¿Ves? Es que es la hostia lo del. ¿Es no muy eficaz el bicho a la lucha? No, claro, cabrón. ¿Qué sentido tiene eso? ¿No sería al revés? Lucha gana lucha. ¿Por qué va a ganar bicho a lucha? Pero bicho a lucha sería neutro. Ni puta idea, bro. Voy a sacar al pajaroto porque tengo un cabezazo zen. Ya, pero es que no es muy fuerte. No es muy fuerte, pero porque es la segunda evolución. Pero en cuanto sea un pitchot, va a ser muy fuerte. Además, le capturé con la Veloz Ball, bro. Doble golpe. Nah, le va a quitar mierda. Cuidado, ¿eh? Cambio, porque un crítico en cualquier... Es que te saca dos niveles, hostia, cabrón. Es que, ya, pero es que Non es muy débil, tío. Non es muy débil. Edubo la neblina, ya está. ¿Alguien me puede explicar por qué ha sido poco eficaz el bicho a la lucha? No, a ver, tabla de tipos, aquí la tengo. ¿Es neutro? Lucha. Ah, no efectivo. Es no efectivo a bicho, bro. Lucha es no efectivo a bicho. ¡Claro, cabrón! Hostias. Hombre, es que imagínate, le pegas un puñetazo a una hormiga o un gusano y se le esparcen así las tripas. Ya, pero yo me imagino que si eres un bicho, no le das. Eso sí es un bicho volador. Pero una hormiga, cabrón, no tiene mucho para dónde correr. Doble rayo, pero ¿qué es esta verga que me está haciendo? ¡Eh! Es muy eficaz, que es doble rayo. Da igual, soy más rápido. ¿Qué es doble rayo? No falles, hijo de puta. No lo sé, no tengo ni idea. Para que te sea muy eficaz. Creo que hielo. Ah, puede ser. Joder, me ha quitado bastante, Voy a curar. Me ha quitado bastante. ¿Tiene más Pokémon? Ah, no, vale, solo tiene este. Chicos, metemos cámara rápida. Vale, esto le meto cámara rápida para YouTube. Y es aquí ya el líder del gimnasio, Estoy 100% seguro. Sí, porque he bajado hasta abajo el todo. Sí, ¿pero para qué haces eso, bro? Creo que por ahí podías. No, en la del medio, la del medio. No, la del medio es la nueva. Oh. ¿Y si de ahí este man de aquí luchará también? Irrita, sí. Vale, ¿por cuál verga se subía? Creo que era esta. Pero nada más que no me has hecho caso, te hubiese pegado con ese. Sí. Vale, esta ya es. Vale, bro, tenemos agüita fresca. Ah, es verdad. Tenemos una agüita fresca, lo cual es clavoto. ¿Doble rayo es bicho? No, bueno, bicho gana planta. Sí. Pues entonces puede ser. ¿Doble rayo bicho? Rollo disparo de mora, puede ser. ¿Qué fuma? ¿Quién lo ha dicho? Joaquín. Uy, si lo dice Joaquín, sí, Joaquín sabe. Joaquín sabe bastante, Joaquín doble, sabe bastante. ¿Doble rayo que tiene? ¿Qué sentido tiene? Yo qué sé, tío. Los bichos cagan por el culo, pues igual tiran. Es un disparo de mora, pero tipo bicho, ¿sabes? A ver, me creo. Si lo dices, porque la mira en Google. Pero... No, Joaquín le sabe. Vale, ¿con qué abrimos, bro? Primero voy a levelear todos al 32, porque la última vez que te hice caso murieron varios. ¿Te acuerdas? A ver. No, sin levelear y sin curar. ¡Va! ¿Me hiciste acaso? Pero ¿sabes por qué te hice caso? Pero tú también lo hiciste mal. ¿Sabes por qué te hice caso? Tú también lo hiciste mal. ¿Sabes por qué te hice caso? Porque como el Heargol era todo muy fácil. Pero tú también lo hiciste y mal. Y nos metíamos sin levelear. Tú también lo hiciste pero mal. Este juego no es fácil, bro. Tú también lo hiciste este mal. Juego, tío, no es fácil. Que no cambiaste el Lapras. Bueno, sí, es verdad, con el puto himno. Es verdad. Lo hiciste tú mal porque te cambió la defensa y tú dijiste, no, voy a pegar. Me va a pelar. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Esto era por aquí. Fondo izquierda, derecha. Vale. Y ahora el de arriba. Vale. Chicos, se viene cuarta medalla. Lo que hemos dicho al principio de este capítulo es que si gano esta medalla sin perder ninguna vida, nos sumamos una vida por número de gimnasios ganados. Tendríamos 9. Ahora sí, vamos a levelear. Aunque lo pierdas también, tío. No. Si pierdo una vida, no me subo vidas. Esa es la regla.
¿Qué? Eso Folagor la llegó a hacer una vez, yo creo. No me acuerdo. Me suena, tío. No me la voy a jugar a subirles al... Bueno, sí, al 32 lo voy a subir porque Vidi ya está al 32. Es que no sé si es... Bueno, yo me voy a fiar de Joaquín, que me ha dicho que en el original está en el 30, por lo que aquí están en el 32. Vale, y si no, le baneamos. No, Joaquín, no lo puedo banear. Además es VIP, cabrón. No puedo, no puedo. ¡Lanzallamas! ¡Uy, qué clave! ¡Qué clave, no! ¡Joder! Sí, 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 sí. ¡Grande, Adri! ¿Cuántos meses? ¡Grande! Tres. Tres meses, thank you, brother. Hostia, digo, lanzallamas, lo celebro. Tengo colmillo y ni pirotecnia. A ver, es mejor lanzallamas. ¿Que pirotecnia? No. Porque ¿cómo que no? ¿70-100? Sí, pero lanzallamas tiene 60. Ah, no, tiene 90. Ah, oh, hostia, pues entonces sí, lo voy a cambiar. ¡Grande, Adri! ¿Qué tal? Ha dejado de ser calvo, sí, me ha crecido el pelo, chicos. Y mejor que colmillo ignio también. Causa quemaduras, golpea el objetivo de animal. ¿Qué era ya, mejor? Pero colmillo ignio es físico, entonces prefiero tener uno especial y físico. ¿Pero qué es mejor? Es que no lo sé, porque en este juego no me deja verlo. No me deja ver las estadísticas. Pero voy a quitar pirotecnia, porque son los dos especiales. ¿Qué significa adyacentes? ¿A sus Pokémon adyacentes? A los de al lado. Pirotecnia puede quemar a los de al lado también. Pero no hay casi peleas dobles, me da igual. Prefiero poner lanzallamas que tienen 20 más de potencia. Sí, porque te golpearía también a tu compañero. No, solo los que lanza para allá. Bueno, no lo sé, No lo sé, no lo sé. Yo creo que pega a todos, No lo sé, bueno, pirotecnia, a ver, sinceramente, tengo a Edu con calcinación, o sea, no creo que lo utilice mucho. Bueno, Edu al 32, perfecto, apréndeme algo, nada, y Santo le vamos a subir al 3. Hay Pokémon en los que los iniciales evolucionan al 32 o al 34, ¿te imaginas que evoluciona? Ojo, sería la polla, Oh, sí. Sería espectacular. Oh. Ah. Entonces es al 34. 34 me parece mucho. Golpe cabeza, Miguel. A ver, mejor que corte es, pero corte pero no puedo quitar. Corte, claro. A ver, a ver, a ver. ¿Qué movimiento puede olvidar? Ver, es que este le tiene que enseñar algo, bro. Es que esto es una mierda. Rodillo. No, es que beso amoroso. Es que beso amoroso me gusta, tío. A ver, beso amoroso. ¿Pero desarme? Desarme es la hostia también. ¿Cuánto quita? Desarme 65, pero es que quita el objeto. ¿Sabes? Desarme está muy bien. No va a aprenderlo. No va a aprenderlo. No. ¿No tienes objetos para dar? Prefiero que se quede así. Tiene un objeto ya. Ya. O sea, tiene más objetos. Sí. Pero más objetos. Bro. Eso lo utilizan los débiles, los que no saben jugar. Nosotros sabemos jugar. Y ahora me matan. Buah, Laura muchos PS, Tiene más PS Laura que Vivi, Laura es la polla. Es un tonelete. Puño meteoro. Yo cuando te salió un Slowking y dijo... Pero porque me salió en el Heart Gold y era una mierda. Slowking es un sí, muy buen Pokémon. Vale, puño meteoro puede confundir, Cuidado. Buah, pero es que mira que está... Uf, que este tipo acero. Acero también está guay tener en el equipo, no tengo ninguno. A ver, si no hay tipo... Voy a quitar palmeo. Es que no hay tipo Hada, bro. Ya, pero el acero me viene bien para el roca y para el hielo. Bueno, hielo tengo mucho fuego en el equipo. Y palmeo también te lo matas. Ya, bueno, vamos. Ya, pero palmeo cuánto meteoro... quita. Palmeo cuánto quita. Palmeo cuánto quita. 60-100. ¿Puede? Puño... ¿Que pone palmeo? ¿Y puede? Paralizar. Nada, es verdad. Palmeo, dejo palmeo. Dejo palmeo, sí. Es que, bro, un acero. Si vale. No hay hada. Este es el equipo. ¿Con quién abrimos? El más rápido es Miguel, El más rápido es Miguel. ¿Con quién abrimos, chicos? Yo iría con el top, con Vidi. Con Vidi, vamos. A tomar por culo, te voy a hacer caso. Hostia, creo que excavar puedes usarlo para huir de las cuevas. Claro, sí. Es como un cuerda huida. Bueno, ahora es cuando no es aquí el líder del gimnasio, pero tiene toda la pinta de que sí. Mira todo lo que estoy bajando. Estaría bueno. Tiene pinta de que sí, chicos. Infernal para el 36. Al 36 me parece mucho, ¡Hola, hola! Pero qué guapo este gimnasio. Mis panas, sin más dilatación. Minuto 28, Miguel. Da igual. Cine. Pon cara para miniatura. Vale, ya está. Hostia, he mirado ahí, tío. Uy, chicos. Casi se me olvida que estoy grabando vlog diario. Petad el chat. Capitulito. Vale. Le damos, chicos. Sé que es un capítulo largo, pero bueno, la última vez que subí un capítulo de 40 minutos tiene como 6.000 visitas. Así que dadle mucho apoyo, chicos. Ya sabéis que me gusta que le deis like al vídeo, me gusta que comentéis. Si veo mucho apoyo en este vídeo, mañana habrá Pokémon de ruta. Y por favor, no quiero perder ningún Pokémon. Tiene tres. EZ. Himno. Vale, cuidado. La última vez que te sacó un himno, murió uno. Cuidado. Himno, Pokémon tocho, a nivel 30. Psíquico. Si hubiese sacado a Miguel, lo hubieses matado. Sí, con un desarme se hubiera ido ya a su casa. ¿Qué puede hacer Vidi? Vale, yo metería un excavar. Yo metería un excavar. Y así ves. Porque otra cosa no puedes hacerle. Vidi es rápido, Otra cosa. Vidi es rápido. Otra cosa no le haces. No. Veneno no. No. Es excavar. Tampoco es excavar. Y ver a ver qué tiene. Vale, me pone Miguel que son 30, 30 y 32. Vale, soy más rápido, perfecto.
Excavar puede que le mate de una, tío. Himno no sé si era bueno defensa especial o defensa está física. Está random, bro. No, eso no, eso no está random. Eso no, eso no. ¿No? No, 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 no. Las estadísticas son originales de los Pokémon. Más de la mitad. ¡Ay! Deslumbra me paraliza. ¡No! ¡Me paraliza! ¡Fuck! Cambio. Cambio porque ahora va a ser más lento. Para psíquico es Miguel. Es sí. Miguel. Miguel es muy rápido, ¿eh? Ya, pero como tengo un puño de fuego, bro. Además, no, no, no. Miguel tengo bicho y siniestro. Los dos le matan. Voy con Miguel bicho. Es mejor bicho. Es que como te meta una hostia ahora, te deja loco, ¿eh? Por favor, Miguel, aguanta lo que te echen. Eres más rápido que ese himno. Le sacas dos niveles. Eres shiny. Que no mate a mi shiny. Que no mate a mi shiny. Que no mate a mi shiny, picoteo. Me la recontraverga. Menos mal que no sacó a Edu. Edu igual le hubiera hecho pupita, ¿eh? Rodillo púas, retrocede y lo mato. Rodillo púas, no le mato, retrocede y le mato. Fuck, vale, va a usar poción, ¿eh? Vale, pero va a usar poción. Va a usar poción, retrocede, pero va a usar poción 100%. Hiperpoción, efectivamente. Vale, pero menos mal que ha retrocedido, ¿eh? Vale, puede que ahora retroceda otra vez. Es que es un por dos de retroceso. ¿Cómo que un por dos? Ah, porque tiene... Tengo la habilidad de Edor. Bueno, no, no hace falta que retrocede, soy más rápido. Ya está, ya está, vale, himno fuera. Primer Pokémon fuera, y lo único que hemos sufrido es 6 PS en Miguel y Vidi paralizado. Vidi cancelado ahora mismo. A ver, yo no le cancelaría. Paralizado. Seismitoa es tierra-agua, ¿no? Sí. ¿No tienes sí. nada planta? No tengo nada planta, tío. Le sería un por 4. Algo. Es agua-tierra. Si no tienes nada planta. Agua-tierra. Agua. Tierra-agua, agua-tierra. Agua. Santo. Santo a tiene. No, es Santo, porque Santo tiene Aquacola, es un ataque físico y el físico es por 2. No, ¿quieres fuego? Pero o sea, que no tiene por qué hacerme el mismo ya, ataque. No si tiene te, por qué si hacerme te el hace mismo un mismo ataque. Ataque, tiene el stab a favor y te puede matar. Vale, pues entonces saco a Miguel, le duermo sí, y cambio. Exactamente. Vale, yo, vale, ya, vale, yo tiraría vale. algo de eso. Sí, sí, sí. Porque, sí. tío, escúchame, te la estás jugando muchísimo. Que ya, ya, algo me la tierra, estoy jugando. Me la algo jugando, agua. Viento hielo me pone uno. ¿Viento hielo? ¿Viento hielo por qué? ¿Hielo a tierra se fija? Hielo. Oh, es que este Pokémon es tocho, ¿eh? Este Pokémon es tocho. Hielo. Hielo a tierra es efectivo, es verdad, tío. Es verdad. Evitó el ataque, fuck, humareda. Bro. A tomar por culo, Miguel. A tomar por culo, Miguel. Lo aguanta muy bien, eh. Lo aguanta también que voy a hacer otro. No. Lo aguanta también que voy a hacer otro. Que te hace un crítico, que no. Lo voy a hacer. ¿Pero cómo aguanta? ¿Te la juegas tanto, bro? Porque madre me la mía. Juego. Vale, entonces. La última vez te mataron así. Bueno, la última vez no. Todas, siempre me mataron así. Pero es para darle chicha al capítulo, bro. Pero te mataron así. Es verdad que voy a sacar a Laura con viento hielo, ¿eh? Es que el ataque especial de Laura es 73. Es muchísimo, a nivel 30, bro. Hielo gana tierra. Madre mía, ¿cómo te la has jugado tú? Me la hostia, y aquí, puta, y aquí el Humareda. Bueno, es que se despierta al primer turno. Es que es una mierda. Vale, lo tanqueas. Humareda lo tanqueo muy bien. Me va a quitar 15 PS. ¿Justo? No, justo no. Bueno, más o menos. Viento y yo le voy a hacer un... No, no, no. Espacio. Crítico, tío. Vale, ¿qué ataques tiene? Chispazo, humareda, agua fuego. ¿Y qué otro? Por ahora, agua fuego tiene por ahora. No tenía otro más, no ha hecho o sea, otro. Eléctrico fuego. Eléctrico fuego es santo, no hay otra cosa. Pues es que como te haga algo, agua tú. O tierra. O Vidi. Vidi, tío, Vidi, saco a Vidi. Lo que pasa es que no puedo hacer excavar porque está paralizado y excavar son dos turnos, no me la puedo jugar. Miguel, ni Edu? De coña. Ah, no, Edu. Es que Edu ni de coña. Y no ni de coña, es santo. Solo es santo. O Vidi. Vidi, ¿qué ataques tiene? Vidi tiene muy buenos. Nada. Nada. Puya nociva y que se envenene. No, no puedes hacerle puya nociva, es tierra. Es verdad. Pues fuerza. Fuerza es muy eficaz. Claro, y es, tiene esta, por favor. Madre mía, qué liado. Chavales, me voy a sumar las vidas igual, eh. Me sumo las vidas igual. Yo te lo he dicho que eres un flipado. Tío, justo decimos, buah, Laura es clave, Laura es un tanque, pum, a tomar por culo Laura. Pero te hago un shoteado, tú. Vale, Vidi aguanta muy bien, Vidi aguanta muy bien, quítale un cuarto, un tercio. Joder, que le quita un huevo, madre mía, Vidi. Vidi, te voy a hacer un altar. Vidi, me voy a comprar una impresora 3D, te voy a hacer una figura del tamaño de mi cabeza y la voy a poner en pantalla. Vidi, paralizado. Vale, aguanto otra muy bien, eh. Aguanto hasta un crítico ahora mismo, sí, sí, sí. Aguanto crítico, eh.
chispazo. Si no tengo, si no utilizo poción, me la pela. Vidi tiene que estar en el equipo, sí o sí. Vale. Queda uno, y queda el tocho al 32. Queda el tocho. Queda el tocho, Paras. Me suda los cojones. Algo volador. No, bro, volador no. Edu o calcinación o golpe aéreo. Es verdad, verdad, verdad. Por 4 también. Sí, sí, sí. Edu. Que tienes fuego. Un paras. ¿Cómo me saca un paras, bro? ¿Qué cojones te estoy diciendo? Es que es rarísimo. Ahora el paras tiene ventisca y me manda a tomar por culo, ¿te imaginas? ¡Ay, 33! No es 32, es 33, ¿Qué número? 33. ¿Cómo? 33. ¿Cuál? 33. ¿Qué crees que es más eficaz? Calcinación, tengo carbón. Calcinación. Vale, ataco primero y debería matarle de una, No, no, por 4 le matas de una, 100%. 100%. Son paras, bro. No sé qué celebras, está perdiendo la primera vida. Chicos, por cada medalla sumamos una vida. Así que, un respiro, tenemos 8 vidas. ¿Has ganado 4 medallas ya? Claro, esta es la cuarta. Sí, como no pones el tick abajo. Ya, porque queda un poco feo, la verdad, ponerlo. Así que, como para no alucinar, combate de maravilla para la edad que tienes. Ahora ya veo por qué hay gente que se considera un prodigio. Llévate esto. Sí, 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. ¡5! ¡5! ¡Es la quinta! ¡Hostia! Pues 9, de puta madre. Esto yo se lo he visto a Follower 100%. Que sí, cuando ganaba un... Sí, chicos, porque además es que estáis viendo que es difícil. O sea, si fuese el Heart Gold, que el Heart Gold era relativamente fácil. Pero es que un agua tierra te mete un chispazo. Es raro. Quieras que no es raro. Es que, ¿qué le haces a ese tío? Espérame frente a la cueva. ¡Hostia! Vale. La cueva que fuimos el otro día me va a esperar ahí para darme la MT. Mis panas, dejamos ya el capítulo por aquí. Espero que os haya encantado. Os voy a leer todos los comentarios. Darle like. Acordaos de darle like, perros. Y ahora casa a descansar.